Vamos a ver la importancia de los acordes y sus posiciones a la hora de tocar solos blues. Y sí, has oído bien, posiciones de acordes para tocar solos. Porque me parece a mí que los guitarristas estamos muy a menudo obsesionados totalmente con las escalas. Y para tocar solos sobre una progresión de acordes, no hay nada que sea una mejor guía y ayuda para hacer un buen solo que tener en cuenta las posiciones de los acordes. Y esto funciona también en un blues. Así que vamos a ver cómo convertir esas posiciones de los acordes de un blues en herramientas para generar líneas solistas de una forma muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer para empezar este proceso es, como no, conocer nuestros acordes. Estamos en un blues en sol. Así que me voy aquí al traste 3 y tengo mi sol mayor. Segundo acorde del blues sería un do mayor séptima. Volvería al sol. Y para acabar tendría el re, el do y el sol. Ahora, ¿qué sucede? Que en esta posición yo creo que estamos ya todos muy viciados y acabamos tocando, queramos o no, la escala pentatónica. Que bendita sea la escala pentatónica, pero justo en el vídeo de hoy pues queremos otra cosa. Queremos basarnos en los acordes y en las posiciones. Así que me voy a buscar otras posiciones basándome en el sistema Cage y me voy a ir aquí al traste 10 a esta posición de sol mayor, que es la que en el sistema se llama posición de do, porque es exactamente lo mismo que cuando ponemos un do, pero en este caso llevado aquí al traste 10 el sol y ya tengo mi primer acorde, el sol mayor. Para el segundo acorde, para el do, en este caso muy sencillo, voy aquí al traste 8 y pongo mi acorde tipo mi de toda la vida. Volvería al sol mayor. Y como quiero quedarme todo el tiempo en esta posición para centrarme en los acordes en un mismo sitio, me falta un acorde, el acorde de re. Y lo voy a tocar aquí, con la posición de sol. Y ya estaría, acabo en el sol. Ahora viene el gran reto. De estos acordes que suenan tan bonitos y alegres y para nada blues, hacer que con estas posiciones y sin escala pentatónica suene esto a puro blues. Y el primer ejemplo lo voy a conseguir cambiando solamente una nota. Pero si te gusta este enfoque de hacer solos y arreglos basándote en las posiciones de los acordes que todos sabemos, te recomiendo que vayas a nuestra web y le eches un vistazo a nuestro curso Cage, la guía del mástil. Y ahora sí, arpegio de sol mayor con una nota más y ya tengo esto. Si quieres tener el tab en PDF de las posiciones que vamos a estar tocando y algunos de los ejemplos, puedes conseguirlo en los enlaces de la descripción. Mi arpegio estaba aquí. Tengo la tónica, traste 10. Tercera mayor, el si, en el traste 9, y la quinta, en el traste 7. Pues para que suene blues, voy a llevar atrás la tercera mayor, convertirla aquí en el traste 8 en tercera menor, y ya tengo. Y abajo. Y si lo toco todo junto, ya tengo. Con la clásica dualidad de tercera menor, tercera mayor, tengo el sonido blues asegurado, simplemente con esto. Otro siguiente ejemplo, siguiendo la lógica de este arpegio, sería hacer lo mismo, pero hacia arriba, y tendría. Si te fijas, estoy ascendiendo, pero la tercera es siempre menor, mayor. Nunca va a ser
Eso no suena blues, eso no suena bien, eso no suena nada. Ya sea hacia abajo o hacia arriba, siempre es menor mayor. Así que hacia arriba no tengo aquí en la mente ni pentatónicas ni nada más que esta figura de acorde. Ahora puedo unir las dos partes, la descendente y la ascendente. Sería 1, 2, 3, y 1. Pero pensando en acordes, no tengo que quedarme simplemente en este tipo de licks cortos o en esta posición de una octava. Puedo seguir bajando. Por ejemplo, empezando igual, puedo hacer. Estoy haciendo el arpegio y bajo hasta aquí a la primera nota, a la primera cuerda. En el traste 7. Sería como hacer eso, que no suena blues, pero ahora suena blues. Estoy haciendo igual que antes, tercera menor. Y ahora aquí otra vez, tercera menor a tercera mayor. Pero incluso puedo hacer ideas donde no está tan claro que estoy haciendo un arpegio. Por ejemplo, si empiezo en esta nota, puedo hacer una idea repetitiva donde mi mente está pensando en esta posición, pero no es tan evidente, tan arriba y hacia abajo, como estos arpegios que suenan tan claros, sino en este plan. Estoy tocando otra vez esta posición. Empiezo en la tónica y luego, en lugar de ir directamente a la quinta, voy un semitono atrás, quinta bemol, y hago un slide y ya tengo un juego de tres notas que solo con esto suena puro blues. Y lo podría acabar ya, solo que, como conozco que estoy en esta posición, puedo acabarlo en grave. Puedo hacer un poco de juego, siempre pensando en mi acorde de sol mayor. Y cuando llega el momento en el que el blues cambia de acorde, y en este caso se va aquí al do mayor séptima, tengo que pensar exactamente igual, ya no en la posición de antes, sino ahora en esta posición de acorde con cejilla, donde tengo la tónica, la tercera y la quinta. ¿Dónde está la tercera menor? Un semitono atrás, aquí. En el primer acorde, en el sol, igual que antes, no tengo por qué hacer estas ideas sencillas de arpegio. Puedo, por ejemplo, basándome en el acorde de do mayor séptima, utilizar ideas más graves aquí, por ejemplo. Además, si te fijas, al no estar utilizando pentatónicas, este tipo de blues suena un poco diferente. Suena como cuando tocan vientos y trompetas sobre un blues mayor. Parece que tiene un toque un poco más, no diré alegre, pero a lo mejor un poco más swing. Se suele utilizar más la tercera mayor y no está tanto la tercera menor como cuando utilizamos pentatónicas. De todas maneras, no hay que utilizar un enfoque u otro. En este vídeo yo estoy poniendo ejemplos para cómo tocarse en pentatónicas y basándote en las posiciones. Pero lo mejor, lo ideal, es mezclarlo todo y así tener todos los matices que podemos sacarle al blues. Si te gusta este tipo de enfoque de cómo tocar arreglos, de cómo tocar solos, basándote en las posiciones de los acordes, que tiene siempre ese toque más melódico porque estás tocando lo que realmente tiene la progresión de acordes de detrás y te estás basando en eso para hacer tus líneas solistas, te recomiendo que vayas a nuestra web y le eches un vistazo a nuestro curso Cage, la guía del mástil. Nos vemos en el próximo vídeo.